integrantes de este consejo, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos, amigos de los medios de comunicación y público en general. Daremos inicio a la primera sesión extraordinaria del presente año, convocada para este día viernes 11 de enero de 2013, por lo que le solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verifique si existe quórum legal. Acuerdo primero. Se aprueba la cantidad de 38.522.410 pesos con 92 centavos como monto total del financiamiento público que podrán recibir los partidos políticos nacionales y la agrupación política estatal durante el ejercicio fiscal 2013, misma que será distribuida con base en los razonamientos señalados en las consideraciones de la 1 a la 12 del presente acuerdo conforme a la siguiente. Actividades extraordinarias, 22.879.312 pesos con 92 centavos. Actividades específicas, 11.079.235 pesos con 42 centavos. Artículo 70, fracciones décima y décima primera, 4.573.862 pesos con 58 centavos. Total de financiamiento público 2013, 38.522.410 pesos con 92 centavos. Segundo, se aprueba que se conceda a los partidos políticos nacionales como plazo para que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche hasta las 15 horas del día 28 de febrero de 2013 inclusive, y que en caso de que al vencerse dicho plazo algún partido no hubiese cumplido tal obligación legal, desea suspendido el pago de sus prerrogativas hasta en tanto presente la certificación oficial de que se trata con base en los razonamientos expresados en la consideración sexta del presente acuerdo. Tercero, se aprueba la cantidad de 22.869.312 pesos con 92 centavos como monto total del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2013, misma que será distribuida con base en los razonamientos señalados en la consideración del presente acuerdo conforme a la siguiente. Partido político, se incluye la tabla en el acuerdo correspondiente y están señaladas cantidades que va a recibir tanto del 30% mensual como del 70% mensual y total anual, que hace un gran total en conjunto de 22.869.312 pesos con 92 centavos. Total de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes es la cantidad antes mencionada de 22.869.312 pesos con 92 centavos. Cuarto, se aprueba la cantidad de 11.079.235 pesos con 42 centavos como monto total de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades específicas para el ejercicio fiscal 2013 para los partidos políticos y, en su caso, la agrupación política estatal Frente Campechano en Movimiento, misma que será distribuido con base a los razonamientos señalados en la consideración 9.74 conforme a la tabla siguiente. Se incluye la tabla donde se especifica el partido político, el porcentaje igualitario al 50% mensual, el 50% según porcentaje de profesor tenía mensual, total anual, que hace un gran total de los partidos políticos de 10.968.753.42 centavos. El tope máximo mensual para la agrupación política Frente Campechano en Movimiento se especifica siendo su máximo tope anual de 110.484 pesos. Sumando esta cantidad más la de los partidos políticos nos da un gran total de 11.079.236 pesos con 42 centavos. Quinto, se aprueba la cantidad de 32.670 pesos con 45 centavos como administración mensual para cada uno de los partidos políticos con registro y representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, conforme a la fracción décima del artículo 70.